En este video vamos a aprender cómo crear trabajos y actividades para nuestro grupo de confirmación. Para empezar, tenemos que ubicar el botón que dice Classwork. Se encuentra justo en la parte de arriba. Hacemos clic ahí. Y como ven, ya en este Google Classroom ya está muy progresado, ya hay varias actividades creadas. Pero para empezar, simplemente tenemos que buscar el botón que dice Create para empezar a crear nuestras diferentes actividades. Hacemos clic ahí y tenemos varias opciones. Aquí vamos a poder subir preguntas o ensayos, hojas de trabajo o lecturas. En esta ocasión vamos a seleccionar el botón que dice Assignment, que es el primero, para empezar a crear nuestro trabajo. Hacemos clic ahí y podemos empezar a crearlo. Le ponemos un título. Y algunas instrucciones. Ahora, si es nuestra intención agregar algún documento que vaya junto con esta actividad, alguna hoja de trabajo, eso también podemos hacer por medio de Google Classroom. Buscamos este botón que dice AR con este símbolo de sujeta papeles y le hacemos clic aquí. De esta manera, no solamente podemos subir algún archivo, algún documento, pero también podemos anexar un enlace para un video de YouTube, podemos hacer un enlace con alguna otra página del internet. O con algo que tengamos en nuestro Google Drive, simplemente algunos otros recursos, pero en esta ocasión me voy a dirigir aquí donde dice File para anexar un documento que ya tengamos guardado en nuestra computadora. Y ya muy fácilmente lo buscamos dentro de nuestros archivos. Y lo subimos. Muy sencillo. Ahora es bien importante que veamos esta parte de la pantalla, porque si necesitamos que cada uno de los jóvenes hagan la hoja de trabajo, vamos a tener que seleccionar Make a copy for each student. De esta manera, cada uno de los jóvenes va a poder editar el documento. Ahora volteamos a ver a este botón de la esquina derecha y tenemos tres opciones. Podemos asignar ese trabajo en ese momento, podemos programarlo para alguna otra fecha o podemos guardarlo como un borrador. En este momento solamente voy a poner Assign. Pero también vamos a ver aquí, tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, podemos poner cuándo es la fecha que se debe de entregar esta actividad. Y aquí podemos ponerlo bajo alguna de las categorías que tengamos. Vamos a ver la opción de programarlo para una fecha futura. Lo podemos poner, bueno, aquí tendríamos que cambiar la fecha cuando se debe de entregar. Vamos a ponerlo al 21 de agosto. Y de esta manera podemos programarlo que se suba a la plataforma en alguna otra fecha. Y listo, ya lo tenemos.